Para mi punto de vista es muy bueno, una, el empleo que se genera, ¿no? Lo otro, la economía con los prestadores de servicios, constructoras, fletes, la misma transportación, los mismos acarreos de materiales, prácticamente todo lo que genera tener un servicio mejor, es bueno porque hay economía, hay economía, hay dinero, ¿no? Y hay empleo. Lo otro es que para los empresarios, tener directamente lo que es un servicio más de gas, gas natural, pues esto le da mejores dividendos, ¿no? Le da mejores rendimientos, menor costo, servicio suficiente, y que esto te va detonando las economías también de los municipios, de Obregón, de Guaymas, de Empalme, de Navojoa, de las partes por donde va a estar lo del gasoducto. Una economía y la otra beneficio también para los empresarios y también para los mismos ciudadanos que de ahí van a depender. Acuérdate que las ciudades que tienen mejores servicios de transportación, mejores servicios de gas, mejores agua suficiente también, son ciudades grandes y ciudades que son ricas en este tipo de servicios y pues del vital líquido y todo lo que se menciona, ¿no? En repunta en la economía, porque prácticamente si tú no tienes esos servicios o suficientes o que están deteriorados, pues la tendencia es a que no lleguen las empresas como quisiéramos, ¿no? Y claro que tenemos que tener que querer, queremos tener todos los servicios suficientes para que esas empresas lleguen aquí, se instalen, tengan un menor costo y tengan mejor los servicios que se le puedan prestar y poder sacar productos mucho más fácil, ¿no? Esto va a detonar de buena forma a la economía de Sonora y más aquí al sur, ¿no? Claro que sí sería de gran apoyo y buscar algunas alternativas también de luz, porque Claro. viene muy fuerte lo que es los paneles solares que estamos buscando dentro de Maquilas Tetacahue, y nosotros como diputados acercarnos también a aquellas prestadoras de servicio para que nos den la oportunidad de instalar en algunas partes aquí, porque prácticamente se pagan solas y hay que buscar energía limpia, renovable, ecológica, como le queramos llamar, y pues a un menor costo, ¿no? Te cuesta al principio, pero posteriormente vas a tener los resultados, ¿no? Y aparte el medio ambiente y la economía.